got the hardest job tonight, Javier Bardem and his wife are both nominated. Now if she loses, he can't win! <laughs> he is praying that Will Smith wins, like please, Lord! Jada, I love you, G.I. Jane too, can't wait to see it, alright? A, that was a nice one. Okay, I'm out here. Uh oh, Richard. <laughs> oh wow, wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my Th wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a GI Jane jump. Keep my wife's name. Your Esto que acabamos de ver, creería yo que es el momento televisivo del año. Ha ocurrido durante la gala de los premios Oscar de este año 2022. Un año 2022 que de momento viene cargado de muchísimas cosas. Pero aquí quiero comentar lo siguiente. Miren, eh, muchas personas hacen referencia a esta respuesta violenta eh, a través de la cual Will Smith, eh, pienso yo, ha intentado defender la autoestima de su esposa. Su esposa tal parece que sufre alopecia y no le cayó muy bien este chiste de este comediante durante la presentación de los premios Oscar del año 2022. Y Will Smith ha reaccionado de manera violenta a través de una eh, cachetada. La mayoría de las personas se están fijando en la cachetada. Pero eh, en realidad muy pocas personas, eh, y me incluyo yo al principio, muy pocas personas se eh, han fijado en la potencial carga que, que tienen estos chistes que parecen inocentes. Yo recuerdo que cuando tenía creo que 20 años, a mí el pelo se me empezó a caer y yo me bañaba y, y, y el suelo del baño parecía una peluquería. Y claro, yo veía estos huecos aquí, huecos por acá, huecos por acá. Y yo empecé a preocuparme porque claro, estás joven y tú lo que menos quieres ser es calvo. Y, y empecé a ir a médicos y a médicos y a médicos. Y, y no es una enfermedad, no es grave, no te vas a morir, pero <laughs> claro, tú veías que el pelo se te cae y mi pelo no es que sea bonito, pero eh, es muy diferente tenerlo que no tenerlo. Al final de cuentas, alguien me, me proporcionó una receta eh, de esas que podríamos llamar de las abuelas. Una receta muy arcaica, pero que la utilicé y me funcionó. Y al otro día se me dejó de caer el pelo. Eh, si alguien quiere esa receta, eh, no la diré aquí en público porque suena muy... No sé, muy traída de los cabellos, muy arcaica, muy... Como esas recetas, esos merjurjes o esas pócimas de las abuelas. Entonces, eh, si alguien la quiere, pues eh, me escribe un correo y yo se la doy. Pero lo que yo les quiero decir es que podemos estar hablando de la caída del cabello, podemos estar hablando del, del aspecto físico, podemos estar hablando de alguien que sufre de la, tiro, de la tiroides y es gordo y no está satisfecho con su aspecto. De un montón de cosas. Pero todas estas cosas tienen un impacto en la autoestima. Yo soy hombre y yo no es que me esté mirando todo el día al espejo, ni acicalándome, ni echándome cremas. Pero yo, por las mujeres que conozco, mi mamá, mi esposa, mi suegra, mi propia hija, que apenas va a cumplir cuatro años, casi todas las mujeres que conozco, para casi todas ellas su aspecto físico es muy importante. Eso es importante para mí y para los demás. Para los hombres es tan importante eso como para las mujeres, pues la verdad es que yo no sé, pero yo creo que para las mujeres su aspecto físico es muy importante. No me quisieran imaginar cómo se sentiría mi esposa. Si se le empezara a caer el cabello. Si a uno, como hombre, se le empieza a caer el cabello y como que te preocupas y como que se yo sentía que Dios mío, yo bien feo y calvo. Entonces eh, eh, no me quiero ni imaginar a una mujer que esté pasando por eso y que en público te hagan un chiste con algo que, que te están martillando o que te afecta cada vez que te miras al espejo. Yo aquí pienso en lo siguiente, miren, uno puede hacer los chistes que quiera, todos hacemos, todos hacemos chistes flojos, todos hacemos chistes inocentes, yo los hago, todo el mundo los hace, pero todos tenemos que saber y entender que nadie está obligado a aguantárselos. En esta vida todos tenemos lo que aceptamos. Tenemos una pareja que no nos hace felices, pues allí estamos porque lo hemos aceptado, nadie nos obliga. Igual ocurre con la gente que nos hace chistes flojos y uno jigija, y uno se ríe por seguir la corriente y por no parecer violento y por no parecer ácido y uno se aguanta y se aguanta y se aguanta hasta que pasa que la gente explota. Todo el mundo puede hacer chistes, la gente tiene derecho a hacer chistes, pero lo que tienen que saber es que nadie está en la obligación de aguantárselos, entendiendo lo que es la condición humana. Pues los seres humanos podemos reaccionar de 10.000 maneras diferentes y en ese momento Will Smith lo que se le ocurrió fue meterle su golpe a Chris Rock en público y en vivo y en directo. Miren lo siguiente, yo cuento esta anécdota personal. Yo recuerdo que alguien en el colegio, cuando yo tenía como 15 o 14 años, alguien, alguien en el colegio y no hacía sino ponerme, hablarme con un sobrenombre, y con un sobrenombre, y con un sobrenombre, y con un sobrenombre. Y con un sobrenombre. Yo en la época de mi colegio, yo creo que lo he comentado en otros videos, yo tenía baja autoestima. Por algún motivo yo me sentía mal conmigo mismo. Yo tenía baja autoestima y eso yo mantenía triste y mantenía deprimido. ¿De quién es la culpa de que yo estuviera así? De nadie. Eso era cuestión mía, eso era problema mío. Pero claro, yo tenía esos problemas de baja autoestima, me sentía feo, ¿no? Claro, estás en un momento en que tú quieres agradar a las chicas, no se te acercan ni las moscas. Lo que sea, es, pueden ser tonterías. En ese momento era el fin del mundo. Yo tenía baja autoestima y había alguien que me martillaba y me martillaba con un sobrenombre, con un sobrenombre, con un sobrenombre. Y yo, jiji, jaja, porque entre amigos, pues eh, la chanza o el chiste, pero. Eh, yo realmente no respondía de manera inteligente a eso. Es decir, uno ahora sabiendo lo que yo sé, frente a un chiste de estos, yo ahora tengo alta autoestima y yo lo acabo, pero no a golpes, sino de manera inteligente, con inteligencia emocional. Pero yo recuerdo que, jaja, ja, todos los días me lo aguantaba, pero claro, eso por dentro, eso te, 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 te martilla, porque tú igual te sientes mal y hay otra persona que te está martillando y te está martillando y te está martillando y te hace te sentir peor. ¿Es culpa de esa persona? Pues sí, es más culpa mía que tengo bajo autoestima estima, eso lo tenía que superar yo, pero esta otra persona estaba encima y encima y encima. Hasta o que un día, hermano, eh, yo ya no me aguanté más y me, me empezó a decir así y yo cogí y ¡pum! Le metí su golpe. Adivinen qué ocurrió, me comenzó a respetar. Nunca me volví a llamar así. De hecho, a partir de ese momento sí que, nos, sí que nos volvimos amigos. Solucionado el problema. Ah, que la violencia no es la manera. Pues sí, pero yo creo que todos hemos estado o hemos tenido que lidiar con nuestra propia versión de Adolfito Hitler o de Stalin o de Xi Jinping, pero en miniatura. Todos hemos tenido que lidiar con gente que... Eh, queriéndolo o no de manera inocente o no de manera consciente o, o inconsciente o no, pues nos perjudican con sus comentarios pendejos o con sus cosas supuestamente inocentes. ¿La violencia no es la manera? Pues no. Hay 10.000 maneras en, la que, en las que tú puedes responder. Pero lo primero es, primero eres tú y después todo lo demás. Ah, que te vas a aguantar a una persona todos los días dándote y dándote y dándote y dándote, y dándote en tu autoestima. Para no parecer violento, pues va a ser que no. Yo creo que una persona se tiene que hacer respetar. Hay maneras más inteligentes de hacerse respetar, pero por supuesto, pero una persona martillándote y martillándote y martillándote y martillándote hasta que se gana su golpe y santo remedio. Perdónenme si a algunos no les gusta esta respuesta. Recuerdo otra vez, más adelante, me <laughs> pasó varias veces y no sé por qué, más adelante, cuando tenía como 16 años. Recuerdo que habían tres que me perseguían para golpearme a la salida del colegio. Yo salía del colegio y era a correr. Y una vez me, 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 me alcanzaron en la calle y me dieron, eran tres. Y yo llegué a mi casa llorando. Recuerdo que ese día había una tía, eh, mi tía estaba en la casa y me dijo, ¿y qué le pasó? No, y yo claro, yo estaba llorando. Y entonces mi tía me dijo, si te vuelves a dejar dar, te doy yo también. Claro, mi tía me amenazó. Ella no me dijo, ay, pobrecito el niño. ¡Oh, Dios mío. No, ella me dijo, si te vuelves a dejar dar, te doy yo también. Yo no sé si eso está bien o mal. Yo creo que yo no lo haría. Pero el hecho es que al otro día, lo mismo, salí yo del colegio y de esos tres a perseguirme. Cuando yo estaba cerca de llegar a la casa, estaba corriendo y, y ellos detrás mío. Y yo me acordé de mi tía. Y entonces yo paré me devolví y pum, le metí su golpe, pero un golpe con una fuerza, pero claro, eran tres me dieron. Adivinen qué ocurrió. Nunca se volvieron a meter conmigo. Yo aquí no quiero dejar el mensaje de que la violencia está justificada. No, yo no me doy golpes con nadie desde que estoy en el colegio. Pero lo que yo sí le quiero decir a la gente es que no sea tonta. Nadie tiene por qué dejársela montar de nadie. Ni por mantener, eh, ni por aparentar, ni por mantener las expectativas de los demás, ni por no romper el protocolo. No, nadie se la tiene por qué dejar montar de nadie. ¿Quién es más violento? El que te persigue todos los días para darte. No, miren, tres, le metí su golpe y santo remedio. No quiero convertirme en... Eh, un mal ejemplo para los más jóvenes. No quiero que ahora todo se va a resolver a los golpes. Hay situaciones en las que tú te tienes que plantar, en las que tú no te puedes convertir en la mascota de los demás. Yo recuerdo, porque fueron tres veces que me ocurrió algo parecido, pero a todas las solucioné hubo otras situaciones en las que se solucionaron de manera más inteligente, pero el hecho es que alguna solución tendrás que encontrar si alguien te está hiriendo, si alguien te está amenazando, si alguien te está atropellando. Alguna solución, existen 40 mil soluciones, alguna solución tendrás que encontrar. Yo recuerdo, eh, estábamos en una fiesta del colegio, de estas que le llaman kermés, y estábamos afuera de, del salón de baile, y yo recuerdo, yo estaba como en... Yo en ese momento, yo creo que tenía como 14 años, y había uno de. Yo estaba como en tercer grado de bachillerato, o en tercero de bachillerato, y había alguien de sexto de bachillerato que me la tenía montada, me la tenía montada, y me cogía del cuello, y bueno, me la tenía montada. Y yo recuerdo que eh, a la entrada de, del salón de baile durante una kermés, me cogió del cuello y me levantó, y me levantó, y yo no sé por qué. O yo no sé cómo porque era más grande que yo y tenía más fuerza era más sí era más grande me lo pude quitar de encima y pum le metí su golpe adivinen qué ocurrió nunca se volvió a meter conmigo a partir de allí nos volvemos isquiamigos amigos y de hecho después cuando empezamos a trabajar yo le ayudé a él a conseguir trabajo. Pero tú qué tienes que hacer? Pues yo no sé, cada uno se tiene que buscar la vida, pero el hecho es que nadie se tiene que aguantar las tonterías de nadie. Existen maneras más inteligentes de, de solucionar los problemas, por supuesto, pero tú qué vas a hacer con el matón del colegio? Conversar, rezar, irte a misa, dialogar. No señor, pues yo no sé, pero eh, eh, alguna solución hay que darle. Y tú tienes que mirar cuáles son las cartas y tú... Lo principal, primero eres tú y después todo lo demás. Eh, si alguien te está hiriendo, si alguien te está ultrajando, si alguien te, te está atropellando, pues nadie se puede convertir en la mascota de nadie. Y el que quiera hacer chistes inocentes, hágalos. Pero que lo sepa que nadie estará obligado a aguantárselos. Hasta pronto.